Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo andáis? ¿Cómo lleváis ya la Semana Santa? Ya queda muy poquito para que termine esta fiesta religiosa, que algunos se la toman por la religión y otros se la toman pues por las vacaciones simplemente. Yo me estoy tomando una Semana Santa un poco linguistera. Semana Santa lingusera, ubuntera, mayormente dicho, porque prácticamente todo lo que llevo manejando durante esta Semana Santa es Ubuntu. Bueno, aquí estoy, Ubuntu 19.04, Disco Dingo. En esta ocasión estoy en la VirtualBox, como podéis comprobar aquí. No está instalado en un equipo real. ¿Y por qué la he instalado en el VirtualBox? Porque quería hacer un video tutorial y como me falló la otra vez, como conté en el podcast de Salmorejo Geek, pues entonces ahora la he instalado en una VirtualBox porque en la máquina real tengo Ubuntu 16.04 Serial Serus con Unity. No la voy a quitar. Así que bueno, yo soy Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter. Y esto es otro vídeo Ubuntero. Bueno, Ubuntero, que Ubuntu ya sabéis que está de moda. Ubuntu nunca pasa de moda. Ubuntu siempre ha estado de moda. Y bueno, yo soy un hombre que no voy con las modas, pero sí voy con Ubuntu. Me he dado cuenta que... Ubuntu trae de serie algunas aplicaciones en Snap. Ya sabéis, Snap es esa, digamos, esa paquetería propia de Canonical, de los chicos de Ubuntu, que, bueno, que es una paquetería que engloba, es decir, un programa empaquetado en Snap, una aplicación engloba todo el programa en sí, las dependencias, y no tiene que ir a buscar a las dependencias de los repositorios de software. Por eso es mejor, ¿no? Digamos que es similar a un .exe de Windows o a un .dmg de MacOS. Y está muy bien. Lo que pasa es que yo soy un veterano, un perro viejo de Linux y soy más de paquete tradicional de repositorio de toda vida del señor. En este caso los .deb, que son los que maneja Ubuntu. Y bueno, pues entonces todavía no estoy muy, digamos, muy conforme con Snap. No es que yo quiera ir en contra de la evolución, pero bueno, yo soy ya viejo en esto y estoy acostumbrado al repositorio de toda vida, al .deb, etcétera, 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 y me cuesta un poquito todavía trabajar en Snap o en Flatpak o en App Image, ¿no? Así que bueno, me he dado cuenta que Ubuntu, como dije antes, Ubuntu 19.04 Disco Dingo trae unas cuantas aplicaciones en Snap. Vamos a ver cómo podemos averiguar las que traen. Snap, bueno, si no sabéis cómo se usa Snap, para mí el mejor Snap que hubo fue el grupo que cantaba I had the power, tan, 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 y salió de ese Snap, no busques otro, pero bueno, podéis buscar en Google, Todopoderoso, que todo lo sabe, o cualquier otro buscador de vuestra preferencia, DuckDuckGo, cualquier otro. O Yahoo, si existe todavía, fijaros lo que digo. Pues puede buscar cómo se usa los paquetes Snap. Bueno, cómo se usa el Snap, no paquetes Snap. También lo podéis ver en la terminal, Snap-H, normalmente cualquier programa con -H, que es ayuda, help, ayúdame, que en todas mis nada. Bueno, aquí veis que las órdenes pueden clasificarse de esta manera, en básicos, por ejemplo, find, info, install, list o remove. Con eso ya nos vamos apañando para instalar y desinstalar y para listar, ¿no? El tenéis más aquí, ¿no? Bueno, nosotros vamos a centrarnos arriba. Entonces vamos a ver una lista, ¿no? De paquetes que trae Ubuntu 19.04 Disco Dingo. A mí me gusta mucho el nombre de Disco Dingo, aunque no la tenga instalada simplemente en VirtualBox, porque me recuerda a Horatio Pinchadiscos, aquel famoso personaje de la televisión española de años 80. Bueno, vamos a hacer una lista. Snap list. Ok. Uy, madre mía, y vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 paquetes Snap trae por defecto instalados. Y yo me pregunto por qué. ¿Por qué? Bueno, vemos que el seguimiento es estable y el editor es Canonical. El autor es Canonical. La dueña todopoderosa de Ubuntu. Pero bueno, yo he notado, no sé si vosotros lo habéis notado, que los paquetes Snap no van lo mismo de rápido y de fluidos que los paquetes de Genome, propios de Genome de repositorios, ¿no? Vamos a abrir, por ejemplo, el monitor de sistema. Vamos a poner aquí monitor de sistema, lo abro.
independientemente que vayan a una virtual box, cuando tenía Ubuntu Disco Dingo instalado en máquina real también me tardaba un poquito, ¿eh? Ojo al dato. Estalló la bomba deportiva que decía José María García. Bueno, aquí tenéis el monitor de sistema y está en Snap. No está de repositorio de Genome de toda la vida. ¿Veis? Bueno, procesos, recursos, sistema de archivos. Aquí, si tienes paquetes. Snap instalados, los puntos de montaje que se ven aquí en sistema de archivo monitor sistema son eternos. Bueno, eso es así, esa es la nueva forma en que lista, pues cuando tienes paquetes de Snap, ¿no? Pues van por cada uno un punto de montaje, etcétera, ¿no? A mí no me preguntes, yo he venido Paco, he venido a pelarme. Pero bueno, entonces os quería enseñar, ojo, esto no es necesario ni obligatorio hacerlo. Simplemente si eres viejo perro como yo, perro viejo como yo, o simplemente aunque seas perro nuevo, pero prefieres el paquete de Genome de repositorio de toda la vida en vez del paquete Snap hecho por Ubuntu, ojo que el paquete de Genome también lo ha tenido que empaquetar alguien de Ubuntu, el que se encargue de empaquetar en Ubuntu ADES para los repositorios de Ubuntu, pero hay una leve diferencia, ¿no? Entre el paquete Snap, cambia un poquito, ante o enfrente del paquete Ubuntu de repositorios que viene directamente de Genome, lo único que hacen allí es empaquetarlo. Pues yo te voy a enseñar cómo se quita un snap y cómo se pone su equivalencia, el mismo programa, en este caso monitor de sistema, pues de los repositorios de Ubuntu. Vamos a entrar, por ejemplo, a la carpeta personal, nuestro directorio personal, en mi caso Yoyo. Esto no sé si es que se le ha quedado atrás el samples.desktop, porque si lo abrimos aquí con el editor de texto, pues aquí nos sale esto. No sé esto qué sentido tiene, seguramente se les ha quedado atrás. Yo voy a quitarlo, a la papelera. Y ya está. Bueno, vamos a ver. En nuestro directorio personal vemos una carpeta llamada Snap. He abierto la aplicación Genome System Monitor y se crea. En dentro de nuestro editorio personal, dentro de la carpeta Snap, pues se crea la carpeta de la aplicación, que se supone que contiene todas las carpetas con los archivos de la aplicación. Bueno, aquí la veis, ¿no? Y ya está. A ver si hay alguna otra calculadora. Vamos a abrir la calculadora. Bueno, vamos a abrir la calculadora. A ver qué pasa aquí. Calculadora. ¿Qué hiciste, calculadora? ¿Qué hiciste, calculadora? ¿Qué hiciste? Bueno, vamos a hacer una multiplicación 58 por 6. Igual a 348, que no lo sabíais. Yo tampoco, no he calculado. Bueno, hemos hecho hemos abierto la calculadora y aquí tenemos, evidentemente, la siguiente carpeta en Snap que se ha creado de la calculadora. Bueno, hasta ahí vamos a pararnos, vamos a abrirlas todas y ya está. Entonces vamos a ver cómo reemplazar la calculadora si se ha abierto bien. No ha tardado, ¿no? Es una aplicación un poco más sencillita, menos grande, más pequeñita que Genome System Monitor o monitor de sistema, pero bueno. Entonces, ¿cómo podemos cambiar o de esto cómo se llame? Eliminar los snap en caso de que queramos, vuelvo a decir que no es obligatorio, y poner su equivalencia o poner el mismo programa de los repositorios de oficiales de Ubuntu, siguen siendo oficiales, pero las aplicaciones propias de Genome, de los chicos de Genome. Bueno, si vemos aquí antes, para eliminar un paquete snap, pues la orden es remove, igual que apt. Cuando haces sudo snap, porque es snap. Si fuera eliminar un paquete de repositorio sería remove apt, pero bueno, estamos en sudo snap remove genome system monitor, ¿lo he puesto bien? Pues sí. Y ya también vamos a eliminar la calculadora, ¿no? Genome Calculator, ¿está bien escrito? Sí, perfectamente. Le damos a intro, nos pedirá nuestra contraseña. Y ahí está desconectando Genome Calculator y desconectando Genome System Monitor. Monitor de sistema y calculadora.
Vamos a eliminar esas dos aplicaciones. Madre mía, ¿qué vamos a hacer ahora sin calculadora? Si tenemos que hacer una cuenta. ¿O qué vamos a hacer sin el monitor de sistema? ¿Cómo vamos a monitorear los recursos de nuestro Ubuntu? Oh my God, estamos perdidos. No, simplemente vamos a ver cómo cambiar Snap por la aplicación propia de Genome, de repositorios oficiales, la que viene en .dev. Ya está. Genome System Monitor eliminado y Genome Calculator eliminado. Entramos nuevamente aquí a nuestro directorio personal, Snap, y si entramos vemos que ya los directorios están vacíos, ¿no? Hay un archivo current, que es el que se queda, que está normalmente en blanco. Le decimos abrir y nos dice que está roto. Estoy roto, estoy muerto. No, no rezas por mí. Bueno, está roto y ya está. Vamos a seguir con la papelera. No, simplemente lo que podemos hacer es eliminar estas dos carpetas que ya tienen contenido, porque hemos eliminado los archivos Snap. Los archivos correspondientes, perdón. Esta carpeta Snap no la eliminamos, la dejamos ahí en blanco, vacía, por si el día de mañana, dentro de un rato, queremos instalar alguna aplicación que esté en Snap, se volverán a venir aquí, ¿no? O pero si queremos volver a instalar la calculadora, el monitor de sistema, pues se volverán a venir aquí. Entonces ahora, si yo hago una búsqueda, por ejemplo, aquí, y digo monitor de sistema, no me aparece, porque la hemos eliminado. Y si yo busco calculadora, pues me sale, la coincidencia es el cal del LibreOffice, no me sale calculadora. Pues entonces simplemente lo que vamos a hacer es ahora instalar la calculadora y el monitor de sistema desde repositorios con apt. ¿Ok? Voy a copiar aquí para no tener que escribirlo nuevamente, que soy muy malo escribiendo, cuando mira el teclado no me aclaro. Y ahora hago sudo apt install. Ojo, veis que he usado apt. Esto se puede hacer desde la tienda de software, pero yo lo hago aquí porque la terminal queda mucho más chula. Impresionas a tu cuñado, ese de Real Madrid, y ya está, ¿no? Y lo dejas con la boca abierta. Sudo apt install y pego. Aquí me falta una G, que me comí una G antes pegando. Vamos a ponerle una G delante de Genome. Ahí está, delante de la N. Genome System Monitor y Genome Calculator. ¿Ok? Intro. Y ya veis cómo se está bajando. Ahora cuando termine, lo vamos a ver aquí perfectamente. Se está bajando los paquetes y las dependencias correspondientes desde los repositorios. ¿Veis aquí la línea esta? Taca, taca. La calculadora se la ha bajado de el archivo del repositorio de Ubuntu, el repositorio general de España, es .archive.com. Y el Genome System Monitor, como veis aquí, también se lo ha bajado del repositorio HTTP, esarchive.com, Ubuntu, Disco, Pompón, Genome System Monitor, etc. Ahora ya tenemos la calculadora y tenemos el monitor de sistema de repositorios, es decir, los paquetes directos de Ubuntu, no los Snap, que, ojo, vuelvo a repetir, son también de Ubuntu, oficiales de Ubuntu, pero no son los de Genome directamente, no son los .dev que empaquetan, que vienen de Genome directamente. Hacemos aquí una búsqueda nuevamente, monitor de sistema, vuelve a aparecer. Y ahora veis aquí en sistema de archivos como ya no me aparece todo esa ristra interminable de puntos de montaje que sale cuando tenemos paquetes Snap instalados. ¿Veis por aquí? Simplemente me sale SDA1 que está instalado en el sistema y lo de la VirtualBox. La ISO esa que monta VirtualBox de la West Edition. Eso no vamos a hacerle caso. Recursos y procesos. Bueno, yo sí os digo que se nota un poquito más ligera la aplicación monitor de sistema, la de Genome, la que viene en repositorios, con respecto al monitor de sistema empaquetado en Snap. Se nota una leve diferencia en rapidez, ¿no? Y si ahora abrimos la calculadora, calcu, malo soy, calculadora nuevamente está por aquí, y la tenemos aquí, la calculadora, 89 por 3 igual a 267. Pues bueno, tenemos ahora calculadora de repositorios directamente, la de Genome, Genome 3.32, monitor de sistema, repositorio de Genome 3.32. Y bueno, son dos maneras distintas. Snap, empaquetado por Ubuntu, y las equivalencias, las de Genome directamente desde repositorio. Dos formas distintas. Es decir, que ninguna de ellas es mala, ¿eh? Ojo, no quiero decir que Snap sea la peste, no, eso nada, ¿eh? Ojo, eso no lo pongo yo en mi boca. Simplemente que yo, que soy de la vieja escuela, me gusta más la paquetería directa de repositorios, la paquetería directa de Genome,
que su equivalencia a la nueva paquetería, de Ubuntu, la paquetería Snap, que a lo mejor dentro de 5 años ya será totalmente como Skynet y nos invadirá y nos dominará y seremos esclavizados por Snap, por Flatpak, etcétera, ¿no? Pero mientras que yo pueda usar un paquete tradicional de repositorio, en mi caso seguiré usándolo, prefiero al paquete Snap o al paquete Flatpak o al paquete app y match. Así soy yo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Pero ya os digo, son dos maneras distintas, Snap y paquete tradicional de toda la vida directamente de Genome. Y nada más, simplemente eso, ¿cómo reemplazar paquetes Snap en Ubuntu 19.04 disco Dingo por sus equivalentes en repositorios, sus equivalentes en repositorios en los que son directamente de Genome 332. En este caso, nada más, Yoyo Fernández, Yoyo 308 en Twitter. Puedes compartir este vídeo, dale like si te ha gustado, suscribirte a mi canal, activar la campanita para nuevos vídeos, que te lleguen las notificaciones, compartirlo por todas tus redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Nos estaremos viendo en otro vídeo, escuchando en otro audio y leyendo en el blog salmorejogeek.com. Buen fin de semana.